Terrible, terrible, porque nosotros quedamos enterrados mucho rato, mucho rato. Yo que fui la primera que salí, salí como a las, yo creo que por ahí a las 7, 8 de la noche. Y ahí quedó el hijo mío todavía enterrado, una hija y el esposo. En este sitio quedaba lo que anteriormente llamaba Ley. En la parte de acá había un edificio y cayó toda la fachada sobre un taxi y aplastó toda la parte de atrás del taxi. Y en la contigua al taxi empezaron los policías auxiliares, los muchachos auxiliares, a recoger todos los cadáveres que habían ese día. Habían más o menos entre 9 y 10 cadáveres ahí. Y cuando pasó el terremoto, pues correr a ver qué había pasado y ver todo caído, porque esto vino como un castillo de naipes. Y ver uno que ya, pues, la mamá, los familiares, los vecinos muertos, todo eso. Lo primero que uno pregunta a mi mamá, no contesta, y no, se murió porque ya le tenía mucho pavor a los temblores. Y en la casa de la esquina murió la señora, la empleada. Enseguida murió el señor, que era carnicero, sastre, no sé, ahí a todo. Y más enseguida también, o sea, casi en todas las casas había un muerto. En la panadería hubieron como 9. Era la 1:19 cuando se presentó este sismo. Yo ver qué hacía, porque me encontraba impotente en ese momento, porque en ese momento yo era solo, era el sobreviviente. Hubo 8 personas muertas, 5 bomberos, la señora del aseo, la señora de un bombero. Vimos que él estaba con la esposa abrazada. Él se encontraba en el segundo piso y fue allí donde él quedó con su esposa. Yo a la 1:19 estaba ya en mi casa, porque nosotros terminamos noticiero al mediodía y estaba reposando en Calarcá. Cuando yo empiezo a ver esas imágenes tan dantescas, tan apocalípticas, como cualquier ser humano, uno entra en un estado de shock, se altera, pero yo no perdí en ningún momento mi rol de periodista. Entonces, cuando yo me subo un poco hacia el alto del río, cuando la gente me ve a mí hablando por celular, pues la gente se enloqueció, porque había mucha gente como una respuesta técnica. Yo digo que eso fue un milagro, eso, porque había que servir. Entonces yo hice el primer informe a la 1:37. Cuando ya se tiene contacto a Armenia, en Bogotá me dicen no cuelgue el teléfono. Yo no fui capaz de hacer un informe como tal, sino que fui dando como un relato con mucho dolor y con lágrimas de lo que estaba viendo, contando cómo estaba Calarcá, la destrucción, los heridos. Todo. Los escombros llegaron a la parte de casi tocar el andén del lado de allá. Había una gran, no había flujo vehicular para nada, uno tenía que andar era a pie, no había ni siquiera paso de motocicletas. Simplemente la gente podía andar como pudiese andar y desplazarse. Ese día a la 1:19 de la tarde, el terremoto acabó con una gran parte de la infraestructura de Armenia y los diferentes municipios, infraestructura de los hospitales, clínicas, colegios, cuerpo de bomberos de Armenia, sede de la policía, sede del cuerpo de bomberos. Fue esa réplica pasada a las 5 de la tarde donde se cayó el edificio de la Asamblea Departamental, y creemos que allí
habían personas que habían entrado a saquear esas instalaciones de la Asamblea y murieron. El cuadro era verdaderamente dantesco. Personas dispuestas en esos corredores a quienes los médicos tenían que hacerle cirugías y amputaciones en esos mismos lugares, heridos, personas con miembros amputados y cadáveres. A la media hora el hospital colapsó, se repitió el segundo evento con mucha fuerza también, pero mucho más corto, y ese terminó de colapsar las edificaciones que habían sufrido al inicio desperfectos, pero que no las habían puesto en riesgo. ¿Qué se recuerda? No, tristezas. Nosotros éramos 347 familias en el terremoto y quedaron apenas 288 casas. Por eso es que el dato de los muertos yo creo que aquí nunca se pudo verificar. Hay gente que dice que 400, es que nosotros pusimos todo, pusimos los muertos, los heridos y el barrio, pusimos todo. Que yo pensando en la casa de mi madre y que nadie me llamaba ni nada, entonces opté por irme para la casa de mi mamá, imaginándome ya lo que iba a pasar, ¿cierto? Imaginándome ya más o menos si yo en el recorrido de aquí a Brasil hasta el río Quindío veía todas las edificaciones viejas, antiguas. Mi mamá en ese momento no murió. Mi mamá fue que murió meses después, porque mi mamá ya tenía, pero sí estaba en la misma casa donde murió mi papá y mi hermanito especial. En la esquina, sí, se cayó el edificio de la esquina, allá quedaba al lado de allá las empresas públicas, eso se vino todo al piso. El edificio Cervantes, en la esquina, donde queda la administración de impuestos, y este también era parte de la administración de impuestos, eso no pasó nada. Pero enfrente se cayó el edificio de las empresas públicas, eso se fue al piso. Pero de esta zona en adelante empezaron a verse muchos, muchos edificios caídos. Hacia el lado de abajo, allá en la esquina quedaba el Bochica, había un bar muy reconocido, eso se vino, pero era una casa vieja. En la esquina de arriba era el Hotel Maitama, ahí murieron varios jugadores de fútbol. Cuando menos pensamos fue que fue como a la una pasadita, llegó y sentimos una cosa y ya que se movía así de un momento a otro ahí. No nos dio tiempo ni de salir así, que era botarnos para ninguna parte, porque eso fue como una cosa instantánea. Y ahí mismo veíamos que no hacíamos sino pedirle a Diosito y nos pusimos que ya ni veíamos ni nada, como del mismo susto. En esta parte había unos edificios habitacionales, pero eran dos bloques, se vino uno de ellos, la otra se cayó. Uno de ellos, la otra quedó en pie. Este es el sector del Parque Cafetero, pero ya acercándonos al Parque Uribe. Todo este sector eran casas de bareque. Muchas de las casas de este lado se fueron. Edificios en el suelo, personas deambulando por todas partes, buscando a sus familias, tratando de encontrar a muchas de las personas que se encontraban dentro de los escombros, los hospitales colapsados, el cuerpo de bomberos colapsado porque el edificio se destruyó, el cuartel de la policía se vino al suelo y allí murió también parte del personal que estaba en la edificación. Aquí en este sector era el sector de la guardería que había aquí en el cuartel de la policía.
Este es el sector de Rincón Santo. Rincón Santo se llama este barrio en este lado. Cuando llegué a este sector del Parque Uribe, yo inicié dándole la vuelta a la manzana y me impactaba cómo se habían caído las fachadas de las casas. Me impactaba mucho ver el cuadro del Corazón de Jesús, la sala, y no había fachada, todas las fachadas estaban en la calle. Di la vuelta, hice el recorrido y cuando llegué en este punto, estaba enfocando en el piso para poder filmar una casa que estaba muy caída en este sector. Cuando empezó el movimiento telúrico, me subí la cámara y allá en la esquina del frente, era un rancho de bareque, empecé a ver cómo salían las tejas disparadas. Enfrente quedaba una discoteca de mucho renombre llamada La Fontana. Aquí corría un señor invocando oraciones y esto era el caos completamente. Había gente montando en bicicleta, unos pasaron, otros no se dieron cuenta de la réplica de las 5:45, que fue extremadamente alta. Ya habían cambuches hechos. Ya la gente había tirado un plástico y habían, sobre todo esa parte de allá, ya habían buscado como la forma de dormir. Ya la gente estaba pensando en cómo iban a pasar la noche. Y harta gente, sobre todo esa parte de allá la cogieron como para dormir. Esto era un rancho viejo, allá era un rancho viejo. El tanque de reserva que había en la parte superior tumbó el edificio. Eso fue lo más novedoso. En el primer piso había una vecina llamada Mary. El edificio cayó así y ella quedó sin nada en la parte de arriba. Ella del susto murió de un infarto, doña Mary, en la parte primer piso de este edificio. La ciudad no estaba preparada para un evento de esa magnitud. Y es que no hay ninguna ciudad en el mundo que esté preparada para un evento de esta naturaleza. Aquí, Sandes Cubano y Teatro Bolívar, que fueron dos iconos aquí característicos de la Plaza de Bolívar. Sandes Cubano era de 6 pisos, todo se vino, eran 2 bloques, se vino un bloque y el otro bloque quedó. En el primer bloque vivía mi mamá, pero en ese momento estaba aquí en la plaza, se salvó de perecer en ese siniestro. En este sector quedaba el Teatro Bolívar, era todo un sitio muy icónico aquí en esta parte de la Plaza de Bolívar. Ese se vino al piso. Y en ese edificio que había caído, cuando vi, escuché el grito, el llanto de una niña y me acerqué. Inmediatamente me impactó mucho la carita de la niña que pedía auxilios, una menor por ahí de unos 6 añitos. Habían 3 niños más, 2 niños más y la mamá y el papá. El papá sí estaba atrapado por una de las vigas del edificio y entonces pues él sí había fallecido. Pero rescatamos esas 4 personas, los 3 niños y la señora. Se presentaron vándalos que venían de otros municipios y una situación de orden público muy grave se presentó. La ciudad armenia, el departamento tuvo que militarizarlo. Hacer un acordonamiento del departamento. Y esas hordas de vándalos recorrieron la ciudad, saqueando almacenes, saqueando supermercados y atracando y asaltando. Y comenzaron entonces a dirigirse hacia los barrios residenciales armados y se crearon en las juntas comisiones que se encargaban de la vigilancia diurna y nocturna de los barrios para poder enfrentar los ataques de estas hordas que estaban causando una tragedia casi que igual a la que se vivió durante el sismo. Ese fue como el tema que más me impactó, el tema de inseguridad, porque los armenios básicamente empezamos a agruparnos buscando
defender los hogares, defender los negocios, defender todas las actividades, porque llegaron a saquear absolutamente todo. Confrontarnos con el sector político de toda la región, porque el sector político de la región creyó que él era el llamado a dirigir toda la reconstrucción. ...120.000 viviendas reconstruidas. Esa es una cifra récord para el país en ese entonces. Pero además había que hacer reconstrucción de los acueductos, de los alcantarillados, de la infraestructura eléctrica, hidráulica, hospitalaria, bomberil, seguridad, etcétera, etcétera. Se tuvo que concentrar sus esfuerzos a través de todos los organismos que estaban participando en la atención social, reubicar a las personas damnificadas, llevarles asistencia médica, llevarles alimentación, canalizar todas las ayudas que se estaban recibiendo de todas partes del mundo. Para los damnificados, digamos, se construyeron albergues temporales y a ellos se les daba alimentación, y eso fue casi un año de ese trabajo. Y a cada ONG o a cada gran empresa se le entregó la restauración de ese sector, y esa restauración comprendía la atención, comenzando por hacer el censo exacto de todas las personas que habitaban esa comunidad, para evitar que entraran extraños a aprovecharse de las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. Entonces había que hacer un censo detallado de todas las personas, de lo que sucedió con sus viviendas, la reconstrucción de la infraestructura física de todos los barrios. Se han encontrado falencias del proceso de la reconstrucción. El asistencialismo que todavía permanece en los armenios y en muchos quindianos. Y un solo intento que hicimos de apoyar a una de las empresas privadas le ocasionó al FOREC y a los miembros de su junta directiva un dolor de cabeza terrible. Y hablo específicamente del Parque Nacional del Café, que si bien es una empresa privada, es una organización sin ánimo de lucro. El parque, en el momento del sismo, era el norte de una reconstrucción económica de la región, porque él le estaba abriendo al departamento una nueva oportunidad de desarrollo económico. En base a eso, le presentamos al FOREC la necesidad urgente de darle oxígeno al Parque del Café para rehabilitarlo. Pues eso nos valió que políticos regionales nos iniciaran una investigación, y como consecuencia de él, 4 de los miembros de la Junta Directiva del FOREC estuvimos detenidos por cerca de 20 días. Estamos agradecidos, pero vea, son 20 años que, por ejemplo, la administración no ha tenido en cuenta ni vías, nada de eso. Se está acabando las cosas porque falta la colaboración de las entidades municipales y departamentales. Hoy en día, después de 20 años, tenemos problemas muy similares. El agro sigue también en crisis, deprimido.
el café sigue con precios muy bajos, la desocupación, seguimos teniendo una desocupación muy alta. Y ahí para acá, pues, ha sido mucho, muy duro el tiempo para trabajar, para vivir, más duro para vivir el tiempo. Aquí nos dijeron los expertos, ellos cumplieron con decirnos, tienen que prepararse porque a la vuelta de unos 20 años van a estar disparados los suicidios, ahí están disparados los suicidios. Aquí estamos en un momento muy fuerte y yo digo que todos por cuenta, o sea, al terremoto nos cae el terremoto de la corrupción. Se montan unos gobernantes sinvergüenzas, bandidos, ladrones, que se agarran es a robar y no a invertir en lo que ya nos habían dicho los expertos que invirtiéramos. Armenia siendo el centro del Triángulo de Oro, Cali, Bogotá, Medellín, con gran proyección en la parte turística, pues tiene unas perspectivas muy grandes a nivel nacional. Porque la gente no quiere trabajar. Porque aquí hay empresas en el Quindío y cuando se les invitan a trabajar, sencillamente, o sea, lo primero que exponen es, bueno, ¿y se trabaja los sábados o no se trabaja los sábados? Si es de lunes a viernes, yo puedo salir a trabajar. Armenia y el Quindío están visionados como turísticos. Que dos o tres días después del terremoto, reunidos los 500 empleados del Parque del Café, en el parqueadero del parque, con lágrimas en los ojos, porque muchos de esos empleados habían tenido familiares que habían perecido en el terremoto, o porque sus viviendas estaban destruidas. Esos 500 empleados, como una sola voz, nos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir el parque. El Parque del Café existe hoy. Gracias a ese episodio y a esa entrega desinteresada que esos ciudadanos hicieron por la empresa. Dios le ha ayudado a uno, por ejemplo, en el caso mío que tengo mis nietos, tengo alicientes como para seguir, ¿no es cierto? Pero todas las cosas eran, Dios es el que manda, Dios es el que ordena y a ellos y a Dios le debemos todo.